Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase, and all the right junk, and all the right places. Es muy bueno, acá lo estamos, como es, distribuyendo ya hace un año. Los chicos vienen, hacen sus prácticas y eligen el deporte. Tienen otros deportes para elegir, pero bueno, la mayoría elige handball. Handball es un deporte que ha avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ha avanzado mucho porque tiene mucha relación también con el fútbol, ¿sí? Tiene casi las mismas técnicas, ¿sí? Obviamente se juega con la mano, ¿no? Pero es muy parecido al fútbol también. Votaron, muchas gracias. No, por favor. Muy bien, estamos con la profesora. ¿Cómo es tu nombre? Leticia de Marco. Leticia, ustedes son de la Juana Mansa. Sí. Son muchos chicos, ¿no? Sí, es una escuela grande, entonces hay muchos alumnos, lo cual hace entretenida la parte del deporte, porque como decía Emi, pueden optar. Ellos a principio de año eligen el deporte que quieren hacer todo el año. Al siguiente año, si quieren cambiarlo, pueden, pero en general mantienen, y eso hace que puedan tener una evolución, porque el que eligió handball en primero, segundo, cuando termina sexto año, logran unas mejoras bastante importantes. Está bueno esto, o sea, ellos eligen, tienen el poder de elección, se le da dos o tres deportes que elijan cuál van a... Sí, pueden elegir entre atletismo, vóley, handball y hockey, femenino en hockey. Ellos entregan una planilla en donde seleccionan qué deporte quieren hacer. ¿Participaron en las Olimpiadas Municipales? No. Ellos, los de handball, no. Me parece que los chicos de softball sí participaron.